Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas. La convocatoria a elecciones para la consulta popular y referéndum fue aprobada por 4 votos a favor de los vocales Estela Cero, José Cabrera, Enrique Pita y Diana Tamaín, con la abstención de la vocal Elena Nájera. Habrá 11 preguntas, 6 de plebiscito y 5 de referéndum. Las preguntas abordan reformas legales sobre seguridad ciudadana y laboral y permitir a las Fuerzas Armadas participar en operativos de seguridad interna complementaria a la Policía Nacional. Un total de 13.654.291 ecuatorianos están convocados para votar en la próxima jornada. El límite del gasto electoral se fijó en $2.730.858 para cada una de las opciones. Además, el Consejo aprobó un fondo de promoción electoral de $409.628 dividido para el debate sobre el sí o el no. Según el cronograma de los próximos comicios, desde el 28 de febrero, los grupos políticos y de la sociedad civil pueden inscribirse en el...